todas estas tecnologías son reales. Desde brazos robóticos que operan hasta píldoras que nos podemos, que podemos ingerir y que realmente son sensores o cámaras para hacer la medicina mucho menos invasiva, hasta aplicaciones o wearables que podemos llevar en nuestro cuerpo y que nos permiten dar todo tipo de información para datos biométricos que afectarán a nuestro diagnóstico y por tanto a nuestro tratamiento. Inteligencia artificial aplicada a tener mayor información de todos los datos procesados y que pueda impactar de manera positiva en el mejor tratamiento para determinados pacientes. En definitiva, estamos hablando de una medicina que trata las cuatro P's: la predicción, la prevención, la personalización y la participación.